Buenas tardes, estamos aquí un día más en el programa Por Amor al Arte de Televisa Almasora. En esta ocasión nos acompaña José Antonio Collado Mateo, que es natural de Badalona, pero hace muchos años que está afincado por Castellón, por la provincia de Castellón. Buenas tardes, José Antonio. Hola, Ana, buenas tardes. Cuéntanos un poco, descríbete a ti mismo y cuéntanos un poco quién es José Antonio Collado Mateo y a qué se dedica. Bueno, pues yo soy un humilde trabajador y mi dedicación al hierro es porque mi suegro tenía una herrería, todavía herraban caballos y él hacía las herraduras. Mi padre era panadero, o sea que ya trabajaba la pasta blanda y al conocer a mi suegro la pasta dura, o sea que entre pasta y pasta, pues iba a moldear y por eso llegué a una empresa de reciclaje a trabajar, José Martí de Nules, muy agradecido, muy buena gente. Y me ofreció de todo y allí pues con los materiales que había empecé a componer diferentes obras y hasta ahora. ¿Y qué haces? Esculturas, figuras de hierro, ¿no? Casi todo es hierro y metal. Hierro, a veces hago composición, algún hierro con piedra para utilizar como bases o en los temas taurinos, depende, pero en hierro la mayoría. ¿Y cuántos años llevas trabajando en este tipo de esculturas? Trabajando como pasión, porque estas cosas se hacen por pasión, no por negocio, ¿no? Entonces llevo pues toda la vida. Bueno, de hecho, cuando me casé, la mesa de mi casa y las sillas, todas diferentes, ya me las hice yo. A mi mujer todos los años le regalo una figurita en nuestro aniversario. Y siempre trabajando el hierro. Me dediqué más hacia los años 90 y pico ya a hacer exposiciones. Pero evidentemente, como esto es muy difícil vivir de ello, pues no he dejado de hacerlo y ahora que ya estoy como prejubilado tal, pues ya me quiero dedicar más intensamente a esto. ¿Haces forja también? ¿Haces trabajos en forja? Para la forja en realidad es tener la fragua y moldear. Yo puedo hacer algo similar, pero calentando con el soplete y tal. Y si no, pues tengo amigos y medios para realizar el trabajo que quiera. ¿Y dónde podemos ver expuestas tus obras? Creo recordar que me has dicho que tienes obras en algunas rotondas de la provincia de Castellón. Ejemplo, aquí en Almazora, la entrada de o la salida vuestra hacia Castellón, hay una isleta grande que hay una torre de hierro. Con el escudo, ¿no? Que representaba, estaba en el escudo de Almazora, en las puertas de madera creo que llevaba. Pero no recuerdo cuántos años lleva eso ahí, ya a lo menos llevará 20 años. ¿Y alguna otra rotonda podemos ver? Entonces tengo en el toro, en la entrada del toro, dos toros. En Tiris tengo una la rabosa grande, en un formache a la boca. En Valldusó tengo varias piezas, al club de tenis y en una iglesia. Y en algún sitio más, así a lo grande. Y ahora estoy en el pantano de Benitandús. Sí, ahora, bueno, ahora veremos fotos del pantano de Benito. Y veréis allí ahora de las esculturas que tienes expuestas. A ver si se pueden ver ya, si no nos esperamos un poquito. Sí, mira, esto está ahí al aire libre, ¿no? Al aire libre y en Benitandús. Ese jabalí gusta mucho por donde ha ido, ha estado expuesto en Nules y en Peñíscola. La gente se harta de hacerse fotos y ahora lo están disfrutando allí. Me lo dicen, dice, uy, aquí la gente lo disfruta mucho. Se hacen fotos, está el jabalí. ¿Cómo se te ocurrió hacer este jabalí? Porque hay una plaga, ¿no? Últimamente por ahí, por la zona. El jabalí, claro. Claro, es que ¿cuánto ahora mide este jabalí? ¿Cuánto mide? Pues de altura, a mí me llega por aquí, ahora 1,50 tal, pues 2 metros y medio y unos 200 y pico kilos. ¿Qué más podemos ver por Benitandús? A ver si hay alguna más. ¿Eso que es un lobo? Esa es una zorra. Se que está viendo el águila que hay sobre aquel olmo. ¿Es alguna historia? No tenemos muchas fotos, parece ser que no han llegado todas y ahí tenemos solo la sombra, pero es una zorra, una cara muy bonita. Ahora hay una ardilla también, una cabra, igual la vemos, en fin, que hay varias cosas y sigo poniendo cosas. ¿Y la gente respeta el arte cuando ven estas obras expuestas por la calle? Ahí es un sitio pequeño y como solo van senderistas, gente amante de la naturaleza y eso, pues sí, de momento no hay problemas. ¿Esto es una libélula? Son unas libélulas que tenía yo por casa. ¡Ay, qué bonitas! Llévatelas y las han puesto por allí. Y allí sí se respeta, pero cuando hago exposiciones así en los pueblos, que están el fin de semana, una semana, pues es normal que el fin de semana por la noche los jóvenes, el vandalismo,
pues el jabalí lo tiran al suelo, el oso lo tiran al suelo, a la abeja le arrancan esto, le chafan lo otro. Bueno, es una falta de civismo, pero aparte se pueden hacer daño también con ese no, tipo de estructuras, ¿no? Eso no lo hacen los niños, ya lo hacen gente grande, y si se hacen daño no van a decir nada. Qué falta de respeto, ¿no? Sí. Es una falta de respeto grande hacia el arte y hacia tu obra. Sí, hacia todo en general, ¿no ves? Los grafitis y... Y me comentabas que llevas haciendo exposiciones desde los años 90. ¿Cuántas exposiciones has hecho de tu obra? Uf, no lo recuerdo. Ya te comentaba antes que me están editando un libro, José Antonio Arias, queco para los amigos, es un profesor de la universidad. Y le pasé toda la información, ya te digo, empecé por el 97-98, iba al Doña Lola, expuesto en el Doña Lola, porque entonces empecé con el tema taurino, hacía toros, tipo estos figuritas, pero eran, de otra forma, eran toreros, con la Verónica, con las muletas, sus sombreras, y entonces toros de diferentes figuras, iba por las peñas taurinas. Era el tema más recurrente que tenías. Era entonces, el, ¿no? Tema taurino, el, sí. El tema taurino. Y hasta hacía cuadros, llevaban y banderillas y espadas, que da. Luego con esto de se puso la cosa antitaurina, empezó todo esto tal, parecía la gente un poco reacia. Y yo iba también ampliando temas y variando. Y lo abandoné un poco. Ahora he vuelto a hacerlos porque esto es una tierra de toros, no les pongo banderillas ni nada, pero el toro es un animal que representa nuestras fiestas y tal, y sigo haciendo. Y haces toros, ¿no? Lo que es la figura del sí, toro. Sí, no he traído aquí más porque si no la gente no irá a la exposición a verlas. Ay, cuéntanos, porque hace poco hiciste una exposición de Sart en el Grau, en la Marina. ¿Cómo es? Bueno, sí, antes de que se me vaya, quiero dar gracias a toda esta gente, gracias a ti por haberme invitado. Gracias a la asociación ESAR, que me lleva, me ayuda y esto. Gracias a Grúa Rufino, que cuando llevo las obras grandes y tal en los desplazamientos... ¿Cómo es? Rufino es el que le alquila las grúas para transportar las estructuras, sí, que eso hablaremos después. Él es el que me lleva, a veces las asociaciones o grupos donde voy pagan transportes y tal, y si no llega, pues Rufino también me ayuda y colabora, un chaval. Pues nada, gracias a ti también. Agradecer por haber venido y también por colaborar. A mi madre, que no le he dicho nunca gracias así en directo, por haberme querido, cuidado y perdonado tantas veces. Un beso. Gracias a los amigos del Facebook, gente que me sigue, a mis clientes que me alaban, a la gente que me da gracias tantas veces. Pues nada, agradecidos quedáis todos. Agradecidos, sí. Y cuéntanos cómo estuvo la exposición de la Marina con esa... Vale, la Marina es un lugar que ESART expone allí, todos los artistas pasamos por allí. La gente lo agradece mucho porque están muy acostumbrados a ver pinturas, cuadros y tal. Entonces, esculturas así no están tan acostumbrados. Entonces les impacta porque aquí solo veis esto, pero hago figuras de diferentes tamaños y la gente pues se hace fotos y... se divierten. ¿Y qué tipo de...? Porque aquí necesitas tener conocimientos de soldadura, ¿no? ¿Qué tipo de...? Porque te lo preguntaba antes, ¿qué tipo de soldadura? ¿Con claro, soplete, con electrodo? Yo soy soldador desde joven. Luego se utiliza el soplete para cortar, o sea, la botella de oxígeno y propano, con un soplete a 2500 grados cortas lo que quieres. Luego las radiales para pulir y limpiar, y luego electrodo para soldar, a veces utilizo el hilo, pero me gusta más el electrodo porque para darle el volumen a estas figuras, ¿eh? Pues deposito gotitas de soldadura para ir dándole tal. Porque son pequeñitas, ¿no? Ese tamaño solo se puede trabajar con... Claro, pero a veces hago cosas más voluminosas, ya veréis en las exposiciones o el que me siga por Facebook lo que hago, que son piezas bastante grandes, pesadas, que también están hechas todas con muchísimos electrodos, ¿eh? Mucho trabajo. ¿Y cómo te pueden encontrar en las redes la gente que quiera ver tu obra? En las redes yo reparto tarjetas, pues con José Antonio Collado Mateo me encuentran en el Facebook. ¿Nombre completo? José Antonio Collado Mateo, sí, está en Facebook, en Facebook. Instagram también. En Instagram creo que también, pero Instagram me meto, es que... Lo de las redes es, yo quiero a alguien que me lo mueva, porque yo no puedo estar en las redes trabajando, moviéndote arriba y abajo, viajando, y lo tengo un poco abandonado, pero
No me importa, la gente ya me va a conocer. Y a pesar de que tú estudiaste informática, ¿no? De joven. A ver, cuéntanos cómo estuvo la odisea esta de la informática. Sí, porque, bueno, entre la panadería y la herrería, pues uno también quería hacer otras cosas. Y entonces salió aquello de la informática y me hice programador de informática, sistema COBOL, tarjetas perforadas, 0101. Un año estudiando, 0101. Cuando acabé el curso, digo, ahora ya me coloco en una buena empresa, cambió toda la informática, ya salió lo otro, que lo mío no valía para nada. Digo, vaya, pues, a otra cosa. Bueno, la base la tenías, ¿no? Sí. Lo que es la base. Pero base, no he parado de estudiar. Los fundamentos los tenía. A mí no me gusta parar de aprender, y geografía, historia, de esto y lo otro. Aquí, mira, ahora que está, por ejemplo, el tema de lo eléctrico, la reconversión y tal, pues resulta que en Estados Unidos, yo era de Barcelona, allí ya estaba el tranvía, el trolebús. Estados Unidos estaba lleno, la gente iba a todos a trabajar y era súper económico. ¿Qué pasa en el mundo? Pues como se mueve todo. La empresa en la que estaba el Henry Ford compró los trolebuses, luego los dejó abandonar para que tuvieran accidentes, y cuando la prensa ya dijo, oye, esto no funciona, los quitaron todos para que la gente se comprara los coches. Ahora aquí, ¿por qué no ponemos, en vez de estar en el carril bus, por qué no ponemos un vehículo eléctrico, que es súper barato? Bueno, pues ¿usted sabe lo rápido que evoluciona? ¿Cómo evoluciona todo tan rápido? De claro. los años 20, del siglo XX a ahora, ¿cómo ha cambiado todo? ¿Cómo todo ha dado la vuelta? A nosotros no nos da tiempo. ¿Cómo evoluciona lo rápido que vamos y lo que no nos da tiempo a subir al carro? Sale el cassette, luego sale el compact, el vídeo, el tal, el MP3, tú no paras de comprar aparatos, de tirar aparatos. Y me acuerdo que estaba el disquete para guardar información. Sí. Luego el pendrive de poquito. Es igual, ahora no me el pendrive de 200 megas, luego el pendrive de 1 giga. Un pendrive de 1 giga. Ahora hay un terabyte dentro de un disco duro que es imposible de llenar muchas veces, pero la gente se gasta dinero y lo compra porque es la última. Bueno, ya la inteligencia artificial. La gente quiere estar a la última. Todo va a cambiar. Y vamos tan rápido que no nos da tiempo. Bueno, pero ahora pronto nos pondrán un chip ya dentro y tendremos toda la información. Sí, esto va rápido. Nos pondrán un ordenador, un cerebro dentro del cerebro. Un chip y tú la información ya te mandarán lo que pidas. Sí, claro. Te sacarán mirarás a los ojos, al mirar a los ojos transferirás información. Las gafas y todo eso ya está. Sí, ¿no? Hay mucho más de lo que conocemos. A nosotros nos cuentan las cosas cuando les interesa, ya. Pero, en fin. Bueno, no, pues eso, no, solo quería decir que vamos muy rápido. Sí. Que van cambiando las cosas demasiado bueno, rápido. Bueno, de hecho ya sabes que el arte ahora ya se hace con máquinas, claro, ya dibujan, pintan, tal. El sentimiento que dices, el cariño que la obra, pues seguramente no lo llevará. Ellos solo echan la pintura. Y además es que tampoco el papel también se está quedando obsoleto, porque ahora va todo en formato digital, claro. Y el papel cada vez se usa menos. Las sí, imprentas, claro. Ahora ya no comprarás el cuadro de nadie, te comprarás una pantalla digital, irás pasándote poniendo los cuadros que quieras, porque eso ya existe. Para que vas a tener ahí un Velázquez toda la vida. Yo he visto un portafotos digital que van pasando a las fotos a cada momento, y tú estás ahí mirando el álbum este, el portafotos, y te van pasando fotos, como si fuera un ordenador. Claro, pues y en los cuadros también. Ahora en tu casa, en vez de tener el cuadro de tu artista, pues tendrás una pantalla y ahí irás pasando los cuadros que quieras. O con el dedo. Vale. A ver, vamos a ver, porque José Antonio me ha traído unos folletos de una exposición que tendrá lugar del 31 de marzo hasta el 14 de mayo de este año. ¿En dónde? En el Museo de Etnología. Sí, aquí en el Museo Etnológico. A la calle Caballeros. Sí. Delante de lo de Volumar, ¿no? Más o menos. Sí. Delante del estudio de Volumar. Así nos ubicamos. En la calle Caballeros de Castellón, que estará, bueno, medio mes. Sí, he hablado con Juan Pedro, veremos. Mes y medio. Sí, un mes y medio estará. Y tendréis ocasión de ver las obras. Mira, aquí está el cartel de la exposición, con algunas obras de José Antonio. La hormiga, las hormigas. Una hormiga, por ejemplo, se la quedaban. Es que de pequeños, bueno, cuando la Biblia habían 10 mandamientos, solo habían 10 leyes, ¿no? No matarás, no robarás, y con 10 leyes vale para todo. Ahora deben haber como unas 80.000, estamos llegando a las 100.000 leyes, que con decretos y prórrogas y tal, llegamos a 700.000.
Después te dice la autoridad, el eximiento de la ley, no, el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento. Digo, coño, si hay 80.000 leyes, ¿quién se lo va a saber? Te lo decía, por ejemplo, una hormiga en un chiringuito de Moncofar. ¡Ay! Dame una hormiga de esas que la tendremos aquí en la tela de tal. Se quedaron la hormiga, llegan los de costas y dice que eso es invasión de la vía pública, que esa hormiga no puede estar allí. Me la tuvieron que devolver porque no podía estar la hormiga. Yo vivo en la montaña y los vecinos que tengo de los huertos le digo, oye, ¿puedo poner ahí las mariposas y tal? Sí, sí. Pero han llegado los de carreteras y me han dicho que si no las quito también me sancionan. Que carreteras hasta donde no sé qué. Y hablando de la montaña, ¿cómo es tu espacio? ¿Dónde trabajas? ¿Tu estudio? ¿Tu rincón? ¿Tu espacio pues, para trabajar? Yo como trabajo en el hierro, me compré 8 contenedores en el puerto. Hice un agujero en la montaña, me los prefabriqué allí unos dentro de otros y tal, lo tapé con tierra y apenas se ve y allí vivo. Entonces tengo como 2 anegaditas lleno de pinos, ardillas. ¿Tienes luz y agua? Luz solar. Luz y agua corriente, luz solar. Placas, ¿tienes placas? Placas y mi grupo de luz para poder trabajar. Un grupo el agua, trabajo. Tengo el agua del regadío, que tengo mi acción de agua. Y el agua potable, pues llevo garrafas que voy a Eslida por agua y tal. Es un poco una vida de ermitaño, ¿no? Bueno, sí, ya hace muchos años. No es ermitaño, es una vida tranquila y sana. Yo me levanto por la mañana y veo salir el sol por la playa, la luna. ¿Eres feliz? Ahí, bueno, eres feliz. Es lo que tú querías. No tengo vecinos, no discuto con nadie, no me molesta a nadie. Antes vivía en el grupo de pisos y yo iba a trabajar y allí la gente que no trabaja, digo, hostia, que ya... Y te amenazan y tal. Un poco ya harto de la hipocresía social. ¿Y utilizas material reciclado? ¿Reciclas material? Sí, yo pues como he trabajado con toda esta empresa de reciclaje, pues los Collado de Honda, los Montoya de aquí de Castellón, muy agradecidos, muy buena gente. Y a ellos voy y les compro pues material de segunda mano y yo lo reciclo. Y tienes conocimientos también de mantenimiento de estructuras grandes, ¿no? De que se puedan sostener. Claro, bueno, te conocieres un poco de tal, porque el oficio, pues claro, yo te puedo hacer, no soy arquitecto, pero... ¿Qué es lo más grande que has construido? Calcular. Claro, como yo trabajo solo en el campo y no tengo ni grúas ni nada, yo no puedo hacerte una figura de 2.000 kilos. Pero estas cosas, por ejemplo, que pesan ya tanto, que pesan ya 300 kilos, pues voy haciendo partes o lo que yo puedo compongo y cuando ya no puedo, viene mi hijo, algún amigo, lo giramos tal y cuando ya lo acabo ya tiene que venir la grúa a por él. Entonces lo más alto que he hecho, pues a lo mejor un oso que mide 2,5 metros, pesa 200 y pico kilos, una jirafa que mide... pues 3 metros y pico y es lo más que puedo hacer. Si me encargan algo grande, pues ya acudiría a un taller donde pudiera. Hemos hablado mucho de animales y de naturaleza. ¿Qué te inspira la naturaleza? ¿La naturaleza te inspira? Claro, la naturaleza me ha de inspirar porque vivo en el campo. Es lo sano, es de lo que venimos. Si no estamos integrados en la naturaleza y la respetamos, pues así nos va, ¿no? Entonces hago... figuras de la naturaleza, mira, no te he traído esto. Estoy haciendo ahora, voy a hacer todas las hojas de los árboles de la comunidad. Ya las verás, si me invitas otro día vendré y hablaré una cosa y te enseñaré. Entonces estoy haciendo las hojas del algarrobo, una rama con todas las hojas del algarrobo, del pino, de la higuera. Estoy ahora, tengo 7 u 8, voy a ver si las acabo todas y hago la colección y ya las presentaré también en algún sitio. ¿Y cuáles son tus aspiraciones? Porque me contabas que vas a los ayuntamientos y intentas hablar con el responsable de cultura, no te haces claro, mucho caso. Yo no tengo ningún representante. ¿Qué te gustaría cuando tú vas a un sitio a proponer una exposición de tu obra o a proponer verla? O lo del arte exponer, es que, claro, ¿qué te gustaría? Todos los artistas, tú has entrevistado artistas y todos te habrán comentado un poco lo mismo, ¿no? La dificultad de locales, de accesibilidad... para mostrar nuestra obra y todo eso. Yo no soy conocido y entonces me tengo que limitar a ir por los ayuntamientos, ofrecerme y tal. Yo no sé si es de la pandemia o es de antes o es de ahora, pero llegas a los sitios, oye, cita previa, y te, pues ya le llamarán.
o siga viniendo, no está. Y no sé, hay muchos sitios donde todavía ni me han contestado ni puedo hablar. Por ejemplo, mi padre tenía panadería en Ain, he ido al ayuntamiento de Ain con todo el cariño que me he criado allí, he saludado gente de allí, oye, ¿qué me gustaría? Y aún ni me ha contestado el concejal de cultura. Supongo que no tiene nada contra mí, nada, pero son pueblos pequeños o están ocupados, en fin, un poco esta despreocupación. Y los grandes les pasa igual, los pequeños por tal y los grandes por exceso de trabajo, supongo, no sé. Está difícil. Sí que está difícil, sí. Pero a mí no me desanima, a mí no me importa. A Dios rogando con el mazo dando, ¿no? Y entonces, aparte de, me preguntabas por las figuras de naturaleza, me gusta también que la gente reflexione, ¿no? Por ejemplo, hice estos peces, decían, ¡ay, el plástico que están ahogándose los peces del mar y tal y cual! Hice estas raspas en representación llenas de plástico de lo que sucedía. ¡Ay, el medio ambiente, hay que cuidarlo! ¡Vamos a quitar el plástico! ¡Vamos a poner papel! Ahora resulta que no, pagas la bolsa de plástico y ya está el medio ambiente cuidado. Supongo que el plástico irá a la playa igual. Y aparte de la exposición esta que tienes el 31 de marzo en la calle Caballeros, ¿qué otros proyectos tienes a corto plazo? ¿En qué estás trabajando ahora? Bueno, yo no paro, a mí no me importa tener una exposición clara o no porque ya me van saliendo. Entonces estoy en contacto, van saliendo, expuse en Tales, he visto hoy al concejal de Tales, Isabel. Hemos quedado cara para la fiesta que harán, que conmemoran la Carta Magna del pueblo, del año de la fundación del pueblo, dicen que es una feria templaria y tal, pues llevaré algo allí, aportaré algunas cosas. Y entonces voy haciendo pues, piezas nuevas, y cuando hago alguna exposición pues siempre aporto alguna pieza nueva y cosas diferentes. ¿Has pensado en hacer talleres? De escultura, talleres de soldadura, talleres no, me ofrecieron, a ver, estuve en contacto con el Ayuntamiento de Nules porque hacen los talleres estos del Labora y si ponían un taller de aprender soldadura estaría en contacto, pero este año tampoco lo hacen, siguen con carpintería. Pero es algo que está pendiente, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Y has encontrado aceptación del público en general? Porque llevas muchos años, a ver, habrá habido temporadas altas, temporadas más flojas. ¿Pero has encontrado aceptación del público en general en este bueno, tiempo de... Bueno, la gente no es hipócrita, ¿no? Unos serán más que otros. Yo sé que la gente que les gusta lo que hago, porque tengo clientes y lo que publico en Facebook, qué bonito, gente de fuera y tal, si estuviera cerca, iría a verte. Claro, no les gustará más que a otros. Dirán, hostia, es que eso es muy ridículo, coño, pero por 60 o 70 euros tampoco vas a querer que te haga la Mona Lisa, ¿no? Ahora, por ejemplo, yo hago siluetas y te hago una silueta de una cabra que dices, así, yo quiero tener allí en mi jardín una silueta. Pues a lo mejor te vale 100 euros o 150. Pero si quieres una cabra bien hecha, con volumen, con sus cuernos y tal, pues ya son 500 o 600 euros. De esto, por ejemplo, voy a llevar a Castellón porque de las hormigas no me he traído ninguna, disculpad. De, hablando de hormigas, para los premios Cubo de la Bohemia hacías hormigas, ¿no? Que era una sí, especie de trofeo, ¿no? Cuando hicieron los premios Cubo... Era los un dos trofeo, ¿no? Primeros años eran los trofeos, tal... Era una hormiguita. Pues no. Y en Benicàssim no se venden las hormigas, Benicàssim son hormigas, ¿no? Sí, pero en Benicàssim lo que es la fama de las hormigas son estas planas que dibujaba Capitrillo, tenía una plantilla con un spray. Entonces la gente tiene esa silueta de hierro plana. Eso no es original mío, a mí mucha gente me ha dicho, oye, ¿tú me eres alguna hormiga de esas? Y si he hecho alguna, en mi tarjeta les pongo homenaje a Capitrillo, o sea que no me quiero apropiedar. Pero las tías tienen volumen. Las mías sí. Tienen volumen, no son una placa de hierro. Para claro, para las mías son bolas y tal, tienen su volumen y su peso. Muy bien. Y estas figuras, por eso te decía que a mí me gusta un poco lo de la reflexión y tal, pues que lleven a... al sentimiento, ¿ves? Esto pues le regalas a tu pareja algo así, y más enamorado no se puede mostrar uno, ¿no? Duran más que las flores también. Y con esto interpreto pues todas las cosas, un lector, igual con esto que con las hormigas. Y las hago con un libro, las hago, pues la que tal una extremeña, pues le pongo una bellota, a que le gusta tal, pues con un lacito y... ¿Y este tipo de esculturas, si las tienes a la intemperie, o por ejemplo las esculturas que tienes en rotondas, o las hormigas que también pueden estar a la intemperie,
¿Se oxidan o les pones algún tipo de producto para que no se oxiden? Técnicamente lo que se pone al exterior, que queda este tono óxido, en realidad es acero, acero coating, que se llama, que se hace una película de óxido por fuera y el material ya no se descompone. Lo mío es hierro simplemente, se oxida, pero claro, si utilizo un hierro de 6 o 7, 8 milímetros, evidentemente eso va a durar unos cientos de años. O sea que ese jabalí, aunque esté en Benitandús, de aquí 100 años aún estará. No se erosiona. Claro, y al precio que ha costado, pues tampoco eran 30 o 40 mil euros, ¿no? Entonces tampoco ha perdido ahí ninguna. Pero estas esculturas están para que la gente que va allí lo vea expuesto por... No las ha adquirido el ayuntamiento, ¿no? Esta simplemente es una exposición. La verdad es que allí hay una gente, Manolo y Ramón, que llevan lo de las casas rurales y están promocionando y embelleciendo. Le han puesto la campana a la iglesia, ahora van a restaurarla. Benitandús yo lo conozco porque de pequeño vivía en Tales. Y era una aldea muy abandonada, apenas vivía una o dos personas. Pero ahora lo están volviendo a arreglar, rutas de senderismo para subir a los órganos, que son unas montañas preciosas. Y se va ambientando y esta gente lo ha invertido ellos de su propio dinero para ir adecentando. ¿Has podido participar en Fanzara, que también está por aquella zona? No, he ido varias veces. Pero no has participado, ¿no? La primera vez no, porque iba a llevar entonces las hormigas grandes, decorar aquello y tal, y tenían un poco de miedo del vandalismo también, quería que estuviera solo colgado. He ido alguna vez más, pero no sé, no... Tampoco tengo que insistir, donde ves que no te llaman, pues tampoco. ¿Y con qué otros escultores has coincidido o has aprendido de ellos o has tenido el placer de...? Ah, yo soy muy autodidacta. ¿Sí? Además, ni copio nada de nadie. No, simplemente relacionarte, otros escultores. Hombre, relacionarme. He conocido a Ripollés y a Melchor Zapata, muy humilde Melchor, es más como yo, más campechano, más auténtico, ¿no? Muy bien. Pero tampoco es que haya aprendido nada de ellos, ni tengo que copiar nada de ellos, ¿no? Yo trabajo mi historia, lo que me gusta, contento como quiera. ¿Estás contento con el resultado de toda tu trayectoria desde los años 90 hasta el día de hoy? Bueno, es que esto nunca ha sido mi sustento de vida. Esto es como una pasión. Ahora ya te digo, como me han hecho pensionista, me han dejado 5.000 euros de pensión, digo 900 euros de pensión, pues entonces no llego a acabar el mes y no tengo más necesidad, pues con lo que sé hacer esto. ¿Que no lo vendo a 60? Pues lo vendo a 50. Y si me caes bien, pues te lo regalo y ya me compras otra cosa cuando tengas dinero. Pero sí que se vende, ¿no? ¿Tienes, yo sí que voy vendiendo. Tienes gente que se preocupa pues por... Pues oye, hazme unas mariposas, oye, pues hazme esto, hazme lo otro. Y voy, siempre tengo encarguitos y voy haciendo. Para fachadas de las casas, pues hago una figura. Oye, hazme una lagartija... O hazme un dragón, hazme tal, y se lo ponen en las fachadas. En Ibiza, ¿no? Es típico lo de las lagartijas, los argantanes. Pues no lo sé, nunca he estado en Ibiza. Se me han dicho, tú tienes que ir a Ibiza, Holanda, Japón, las raspas, esto, lo otro. Digo, coño, pues si no he salido ni a las islas, ¿cómo voy a ir a Japón? Bueno, en fin, algún día llegaremos. Claro que sí. Pues nada, ahora os dejaremos un par de videos de la exposición que hizo José Antonio en Esart, en la Marina, en... Uh-huh. En el grado, y hasta otro día que nos quiera invitar, más cuando publique el libro, que es una biografía. Vale. Una sí, biografía. Os diré cómo he ido en Castellón, os traeré alguna cosita más. Cuando publique el libro y que tenga más. Os traeré un detalle aquí a TV Almasora, por vuestra atención. Que tenga más proyectos en marcha y nos lo contará. Ay, se me olvida una cosa, que participaré también gracias a Ivonne Vacas, que lleva lo del Anís del Arte en Nules, en Castellón. Y este jueves día 2 se inauguraba la exposición de Francisco Rodríguez, Antoine Gozalvo y Bea Fabregat en la biblioteca de Nules, hacen su exposición de pintura también, son compañeros míos que intervendrán en la Nidelar. ¿Dónde? En Nules. ¿Y qué vais a hacer? ¿Una escultura? ¿Hay una en la Nidelar, pues ellos harán un rato de pintura, de pinturas y tal, con intervención del público. Yo llevaré el soplete y unas chapas de hierro y allí, tipo la fura de Sbau, recortaré pues unos gatitos, unas fiegas, lo que me pida la gente, los niños, y les daré un bote de spray que se lo pinten y que se lo lleven para casa. Muy bien. ¿Y qué fecha es, la Nidelar?
Creo que cae la primera semana de mayo, día 8. El primer fin de semana de mayo, ¿no? Sí. Pues allí estaremos, iremos a verlo. No, no, no os lo perdáis, que va a estar súper interesante. Y muchas gracias a José Antonio por haber venido y por estar aquí y contarnos sus inquietudes. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Judith Rodríguez y soy la presidenta de ESART, Espacio para el Arte y el Talento. Represento a una asociación de artistas de distintos perfiles. Una parte de ellos son profesionales o amateurs de dilatada carrera curricular y jóvenes artistas con talento. A todos, de una forma u otra, intentamos ayudar en la difusión y promoción, ya sea en redes sociales, prensa, medios de comunicación o mediante exposiciones, charlas, conferencias, festivales, recitales, donde ellos son los auténticos protagonistas. Tenemos ya más de 5 años de trayectoria y creciendo de año en año. Empezamos realizando una media de 22 exposiciones anuales, en su mayoría individuales. La temporada pasada, pese a la pandemia, realizamos 12 exposiciones. Para las próximas temporadas pretendemos afianzar nuestra colaboración tanto con el Ayuntamiento de Castellón, que gustosamente nos cede sus instalaciones, y por supuesto con la Diputación de Castellón, que nos apoya con todas estas iniciativas. Resumiendo, si sois artistas profesionales, ESART os puede ayudar a afianzar vuestra trayectoria profesional. Si sois artistas amateur y creéis en vuestra obra, ESART puede ser una herramienta que os haga crecer como artistas. Bueno, ahora nos vamos a otro plano y vamos a hablar del auténtico protagonista de hoy. La alargada sombra poliédrica de José Antonio Collado Mateo se extiende con múltiples enfoques artísticos. En un abanico no exento crítica social aguda y ácida, provocación, humor negro o recreaciones artísticas de imágenes icónicas, además de la siempre recurrente recreación de una naturaleza materializada y redimensionada en metal, del que él se declara profundamente enamorado. Destacado escultor de dilatada trayectoria, pronto empezó a destacar por su originalidad en las obras de temática taurina, lo que lo llevó a exponer por las provincias de Castellón, Teruel, Valencia, Navarra y Guipúzcoa. Suyas son las hormigas para los premios Cubo, que reproduce en diferentes tamaños, donde los más diminutas hasta las obras de varios metros. Tiene grandes obras instaladas al aire libre en Almazora, Tirik, El Toro o en la Baiduxó, y pequeñas en muchas colecciones privadas alrededor del mundo. Recientemente ha realizado exposiciones en el Castillo de Peñíscola y por calles de Nules. Todo un disfrute que seguro no dejará indiferente ni al público más veterano ni al más menudo. Ahora, para todo nuestro deleite, el autor nos va a hacer una pequeña visita guiada. Sí, me habían dicho que no hablará más de 2 horas, que una vez no llegará el siguiente. Os contaría muchas cosas, pero como somos poca gente, así que vamos a pasar a ver un poco las diferentes secciones. Como bien decía Yurika, que me gusta el arte reivindicativo, concienciador, que exprese algo que la gente le lleve. Bueno, una concienciación del sistema de lo que vivimos, esto que lleva representando a Beirut, después Bagdad, ahora es que, o sea, la
historia no cambiamos, la evolución es permanente, pero la maldad humana no nos la quitamos de encima, ¿no? Por eso seguimos como seguimos. Aquí tenéis estos temas más bien médicos, de sensibilidad, los virus, guerras, pandemias, todo eso. Luego hay una serie de figuras pequeñitas, representativas. Bueno, si queréis os voy explicando y vais viendo. Este tema último era el de los libros, que siempre he tenido pasión por escribir, pero como yo soy viejo, pues no me lo tengo de tanto. Pero solo con los títulos implica una reflexión profunda, que es como si te lo leyeras, si no, buscas otro científico más que lo tema. Después, desde que salió Vivos, pues tenemos por aquí el proceso de la pandemia, laboratorios, el tratamiento de los medios de información, cómo nos manipulan, y, aunque no sean muy políticamente correctos, no son muchos. La prisión es una consecuencia de lo que hacemos unos con otros, ¿no? A veces, sin buscarlo ni quererlo, cualquiera nos podemos llegar a estar en esa situación y somos un olvidado mal, ¿no? Terrible la cultura humana. Las bombas, pues para eso se fabrican. Yo hoy veía la mascleta y me sentí orgulloso de la gente mediterránea, lo que sabemos hacer con la pólvora y disfrutar, ¿no? Sin embargo, otras, como dice este, ¿con qué las cargáis, no? ¿Estáis locos? Pues, a mí me va a reclamar la gente que lo participe, ¿no? Lo que podríamos es que los figuretes son el escoteo y el fervor, el sentido de la energía, porque el amor en el que están fetes transmitís precisamente eso. Bien, no te espero alguna, yo creo que vos cautivarás el escoteo de EUB. Pero en formigues familiares, en fachis, en los diferentes motivos, en aplicaciones, pues personalice, haga lo que haga, trate de cambiar los figuretes en esta especie de humanoides, que son más sensitivos y también representen. No son fantasías, no son fantasías. Sí que demostrar que es lo que viene de la tierra. La tierra de amor, ¿no? Claro, no os deserríes con el universo. Lo mato es no con el ser, es que todo una riqueza son patrones así, no con el ser. Ahí venía lo de Gilbert, la hipocresía, la ignorancia, la hipocresía. Es la que continúa a seguir con su vida. A tres cosas, comiendo el mundo del reciclaje, que antes comienza en una empresa de reciclaje, entonces lo que viene de tierra lo comentaba. Lo que simboliza las formigas, que son los globos de poderes, bueno, así son los meses de quedar en el tema de abril, que son los meses de 26 años. Precisamente tengo esas cosas, siempre en casa. El tema agrícola, incorporaba el tema agrícola, hace tantas cosas que me iba a poder. Me encanta en este mes de equilibrio, todo lo que se pincha. Si aún está aquí en barras, al punto de pincharse, me echa del aire. Hasta son filopeales que me han aguantado. Este también es pues, son salomas que no todas. Sí, está, ese te lo recuerdo. Pues el mínimo no, pues el amor va a llevar la marca de la lectura, se te va a utilizar en la película, si no lo sé, no lo sé, no lo sé. Así la asociación de Bodo, Castillo, Pedro, Miguel, en estas cosas que tienen una obra de la época. Los
Presentarme la realidad del campo por tema de la mar, en fin, es el 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 tema de la mar, en f